Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Y estaremos hablando de Pablo Puget porque brindó dos asistencias en la UEFA Champions League, la competencia más importante a nivel de clubes internacionalmente. La Liga de España volvió a recordar a Mágico González y mediante su cuenta oficial hizo un post acerca de nuestro Mágico González. Las críticas le siguen lloviendo a la FedFoot y su presidente Hugo Carrillo. Varios jugadores, entre ex trabajadores de la misma federación, se pronunciaron criticando la gestión, las formas y las maneras que tiene la FedFoot y Hugo Carrillo de manejar a la federación. Y también estaremos recogiendo declaraciones que han brindado los jugadores de la selección sub-20 tras el partido ante Aruba y la clasificación a octavos en este premundial de CONCACAF. Y recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de almorzar en la cajita de comentarios, no te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram y también hacerte miembro de este canal para apoyarnos y seguir subiendo contenido. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Ya comenzó la 68ª edición del certamen más importante a nivel de clubes de Europa, la UEFA Champions League. Y el equipo del Víkingur Reykjavik de Islandia, donde milita nuestro legionario salvadoreño Pablo Puget, goleó 6-1 a Ledia de Estonia y aseguró su pase a la siguiente instancia. Comenzaron abajo en el marcador por 1-0 por un penal convertido a los 5 minutos, sin embargo lograron remontar de gran manera para cerrar la primera mitad del primer tiempo con marcadores de 3-1 a favor del Víkingur. Pablo Puget brindó la asistencia a Mac Langen para el empate parcial en ese momento a los 10 minutos y para poner la ventaja del 4-1 momentáneo en el minuto 10. Así que bueno, Pablo Puget se mandó un partidazo el día de ayer, ayudando mucho a su equipo para clasificar y avanzar en esta UEFA Champions League. Que por cierto es histórico porque se convierte en el primer salvadoreño en dar una asistencia en esta competición. Y Mágico González fue recordado recientemente hace unos días por una publicación emitida por la Liga Española por supuesto, uno de los torneos más prestigiosos de la UEFA y más antiguos de Europa. En la publicación se puede ver la bandera de El Salvador sumado un corazón amarillo claro guiño para Cádiz, que en su momento fue la casa de Mágico González. Con la frase que decía, sentimiento mágico, una foto de Mágico González, con la histórica camiseta de El Salvador que llevaba el número 11, la tenía enmarcada. Bueno, ahí está el post que seguramente lo estarán viendo en imágenes. Y las críticas siguen lloviendo para FedFoot y presidente Bucarrillo, comité ejecutivo en general. Días atrás fue Bonilla el que se pronunció acerca de los malos tratos y respaldando el comunicado en su momento emitido por la selección sub-20. Darwin Serén y Larín también alzaron su voz de protesta frente a Bucarrillo, comité ejecutivo, FedFoot, en una entrevista otorgada al medio digital Fanáticos Plus. Así que estaremos leyendo un poquito de dichas declaraciones y también estaremos pasando extractos de las mismas. Larín decía, estarse tirando esa está inmaduro, pero tenemos que hacerlo para que las cosas cambien. Yo he tenido que llevar mi propia colcha al hotel de la selecta, uno ya está curtido de estas cosas, me ha tocado dormir en aeropuertos, nosotros le hacemos WH para que se entienda por nuestra selección, por el país, comentaba. Pero uno viene de un trato de los equipos a este de la selección. Es claro que vas a sentir el cambio. Comentaba también acerca de sus compañeros que algunos han decidido no volver o en su momento no querían volver justamente por la diferencia que es que te traten como profesional en sus equipos a lo que te tratan en la selección. Así que acá estaremos dejando un pequeño extracto también donde Larín aclara el tema de que Hugo Carrillo dijo que por poco y los jugadores de la selección mayor son alcohólicos, habían llegado borrachos y tantos, vuelvo y repito, nunca hubo por parte de la FedFoot algún pronunciamiento disciplinario, si esta falta fue, y vemos que pues Larín acá desmiente y dice que fue su día libre, que sí, que llegaron incluso un poco tarde, que no fue a medianoche, pero sí tarde, y también recordaron que era su día libre y que el prófugo Pérez incluso no les puso horario de llegada, pero aún así los jugadores fueron al prófugo Pérez y le dijeron que si fue muy tarde, pues ellos se disculpaban y vuelven a repetir que no fue a medianoche. Bueno, y acá sus declaraciones. Pues la verdad, cada quien tiene que ser consciente de lo que hable y hacerse responsable de los actos que hace. Sí, nosotros obviamente sí tuvimos ese convivio en la mayoría de jugadores en la selección, pero de la forma en que lo cuentan, que nosotros llegamos al hotel, es algo pues muy 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 falso y exagerado, ¿me entendés? Que no es necesario, quieras o no, buscar un problema donde ya pasó y no lo quisieron hacer público en cuando las cosas pasaron hace mucho tiempo. Y la verdad, si hubiese sido bien trágico
como dicen, creo que se hubieran dado cuenta absolutamente rápido todo el mundo. Nosotros los mayores hablamos con el profe, le pedimos disculpas por haber llegado a la hora, sí. Pero, o sea, tampoco es como... ¿Pero si llegaron después de la medianoche o no? No, mucho antes. Es lo que te digo, la gente va a buscar un respaldo para defender. Todo esto ha comenzado porque nosotros apoyamos a la sub-20. O sea, siempre buscan un problema para poder ponernos en contra de la gente y que la culpa la tengamos nosotros. O sea, creo que no es necesario eso, todo el mundo sabe cómo somos nosotros ahí en la selección. El profe Hugo, la verdad, pues es alguien muy estricto y ha manejado su idea así. Nosotros incluso pues le pedimos disculpas, y si incluso yo fui uno, hablo por mí, no, porque no, yo hablo. Pero disculpas por qué, Cacho, ¿cuál fue la falta por entonces? Por haber llegado tarde al hotel, por habernos pasado de la hora que él nos dijo. Incluso él no nos dijo hora de regreso, entonces fue como que un ratito más, quedémonos aquí tranquilos. Por su parte, Darwin Serén comentaba lo siguiente: para mí, se vayan todos del comité ejecutivo. Nadie de ahí tiene la capacidad de manejar selecciones. Tienen tanto tiempo y lo único bueno que han hecho es el hotel. Venir a la selección no es solo jugar contra los rivales, sino también pelear con los problemas administrativos que hay. Acá estaremos dejando las declaraciones que emitía, pues, Darwin Serén. La selección para mí es algo que siempre va a ser un privilegio, principalmente, porque es lo que me dio la oportunidad de salir. Que las condiciones que tenemos son un desastre, esas son cosas que yo no estoy acostumbrado a vivir ya después de 10 años jugando fuera casa, donde te das cuenta cómo se trata un profesional, donde te das cuenta el orden que se debe de llevar, que todo funcione bien. Todo eso no está en la selección, no existe, o por lo menos Diego trata la manera de que eso por lo menos tengamos lo más mínimo, pero igual hasta en eso fallamos porque no le damos la oportunidad de que haga bien su trabajo o lo haga como tiene que ser. Siempre todo es escaso, pues, en el aspecto de que a veces las cosas que se tienen que hacer bien no les gusta y bueno. No es que el presidente también, que tan malo es o lo otro, simplemente yo creo que ya no está como en las manos de él, ya yo creo que el tiempo de él ya pasó. Creo que deberíamos de tener gente que tenga una visión diferente de lo que es el fútbol, de lo que es selección, cómo se maneja una selección, cómo mejoramos para el país, no solo selección mayor, sino que todas las selecciones y todas las cosas malas que pasan en la selección. Entonces yo creo que ya su momento pasó, como le pasa a un jugador, pasa el momento de un jugador y ya no va más a la selección o ya no está más en un equipo, va para afuera. Entonces eso es así también en la parte administrativa, y siento de que por ahí nos ha faltado muchísimo, y ya van muchos años en lo mismo, problema tras problema, que las cosas no marchan bien, y yo creo que ya más por ego de ellos, de parte de la administración, de decir, aunque aquí no me quieran, yo hago todo lo posible por estar aquí, por mi propio ego. Ya para ir cerrando esta noticia, haber escuchado a Larín y a Darwin Serén también, hace días atrás el ex community manager, el ex comunicador de la FedFood, Cristian Roque, habló de los malos tratos que recibió en la federación y cómo lo limitaban en su trabajo, no solo él, sino que a partir de esto mucha gente que había trabajado en la federación también salió a comentar diciendo de cómo se maneja, de los malos tratos y el manejo oscuro que tiene por parte del comité ejecutivo. Más críticas, más cosas negativas para la FedFood, vamos a ver con qué salen, porque siempre cuando los critican tienden a desviar con otra información o a decir que los culpables son otras personas. Y ya para ir cerrando, les dejaremos con las declaraciones de los jugadores de la selecta tras la victoria obtenida ante Duba y la clasificación a octavos. Acá las declaraciones de Damián Alguera, Javi Mariona y también Alejandro Cano. Y sin más, yo me despido. Chau, chau. Importante, desde el principio, pero al final se logra el objetivo de octavos de final. Sí, gracias a Dios podemos salir con la victoria y bueno, podemos seguir adelante en el torneo. Bueno, ahora pensar en Panamá. Sí, ahora toca pensar en el siguiente partido, vamos paso a paso, pero creo que vamos por buen camino. Bueno, ¿qué crees que fue lo más difícil de hoy del equipo? Porque empezó perdiendo. Claro, definitivamente tuvimos unos errores que causaron el gol, pero creo que lo más difícil es definitivamente es
estar 1-0 en el marcador abajo, y con la cancha que estaba muy complicada teníamos que salir a luchar, y bueno, gracias a Dios podemos salir con la victoria. Bueno, partido duro hoy, sí, fue un partido duro, pero nosotros nos acoplamos a lo que hacíamos, metimos, luchamos, y es algo que nos va a caracterizar a nosotros. Vamos a luchar hasta el final siempre. ¿Ahora pensar en Panamá? Sí, pensar en Panamá, es un rival muy fuerte, pero ya demostramos lo que tenemos nosotros y estamos listos. Pero, ¿importante el doblete que metes en el partido? Sí, importantísimo meter los dos goles, pero no fue solo yo, todo el equipo metimos todos los goles. No, pero quiero saber, por decir, los dos goles no fue solo mí, fue todo el equipo. Solo quiero decir gracias a todo el equipo, no solo mí. Sí. Cano, también fue un partido muy duro por parte para la defensa. El hecho de que se empezó perdiendo lo físico del rival, pero al final se saca la victoria. Sí, no, era una guerra del principio porque el terreno no era lo que nosotros entrenamos. Y yo creo que eso es, al fin del día, es una guerra. No, era un partido de fútbol, pero teníamos que luchar mucho y echar el esfuerzo. Es quien pelea más y quien tiene más corazón, creo. Pero...